Mi nombre es Patty. Y mi nombre es Oliver. Y esto es Contando en la cocina. Una serie para grandes y chiquitos que combina la cocina con las matemáticas. Hoy vamos a hacer un smoothie bowl. O un licuado de fresa. Una divertida manera de incorporar frutas en los días. ¿Listo, Oliver? Sí. ¿Me ayudas con los ingredientes? Sí. Bueno, vamos a empezar con las fresas. Son 3 tazas de fresas que vienen siendo como 9 fresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y Oliver, quiero que me ayudes tú a cortar las fresas. Él va a usar un cuchillo para niños que puedes tú encontrar en cualquier tienda local. Lo bueno de esta receta es que es perfecta para un snack después de escuela, en los fines de semana. Es un snack perfecto que se puede dar y los niños ayudan en la cocina. Y cuando él está cortando, voy a agarrar la licuadora y vamos a empezar a añadir las fresas. Y le vamos a añadir poquita agua a la licuadora para que nos ayude a hacer el puré. Oli, ¿quieres presionar el botón? Sí. Ok. Bueno, ya que tengamos el puré listo, vamos a añadir el yogur, Oli. Necesitamos 1 taza y media de yogur. Muy bien. A ver, yo te ayudo con esto. Y tú agárrame la media taza de yogur. ¿Sí? Sí. Y mientras tú acabas con la media taza, gracias. Ahí está. Vamos a añadir el puré de fresas. ¡Qué rico huele! Perfecto. Y vamos a añadir 3 cucharaditas de agave. 1, 2, 3. Muy bien. 1/2 cucharadita de vainilla. 1. Y si le quieren añadir un poquito más, está bien, es a su gusto. Y ya que todo está combinado, empezamos a preparar los ingredientes que van encima. Vamos a usar plátano, banana. Oli, ¿me ayudas a cortar la banana? Sí. Y dime, ¿qué forma son estos piecitas de banana? ¿Un círculo? Círculos. Y ya estamos listos para asemblar nuestros smoothie bowls. Huele bien rico. Y vamos, yo lo que voy a querer hacer, voy a añadir banana, coco, banana, coco. Sí, estoy haciendo un patrón. Muy bien, Oli. ¿Y qué quieres añadir tú en tus toppings? Una banana. 2 bananas. 3 bananas. 4 bananas, 5 bananas, 6 bananas, 7 bananas y 8. 8 bananas. Y el ingrediente secreto es la miel. Listos para probar nuestra deliciosa smoothie bowl. Gracias, chef. Dale like y suscríbete para ver más ideas en cómo incorporar las matemáticas en la cocina. Y para ver más recetas deliciosas. Cuéntanos cómo salió. Queremos ver. Envíanos tus fotos y recetas favoritas a familymap@pbssocal.org.